Recientemente se difundió en redes sociales una foto de la senadora perredista Iris Vianey Mendoza con la cantante Melissa Plancarte, hija del líder templario Enrique Quique Plancarte, en un evento. La legisladora descartó que se haya tratado de una narcofiesta y negó vínculos con grupos criminales. Como este caso, hay otros donde celebridades han sido fotografiadas con personajes polémicos. En octubre del 2013, la Procuraduría de Justicia de Baja California confirmó que el exfutbolista Jared Borghetti y el boxeador Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, se encontraban en la fiesta donde fue asesinado Francisco Rafael Arellano Félix, ex líder del cártel de Tijuana. Incluso fue divulgada una fotografía que lo confirmó. El coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, y el diputado del PRI, Ernesto Gándara, aparecen en fotografías con Rafael Zelaya Valenzuela, quien fue detenido en España por estar presuntamente vinculado con el cártel de Sinaloa. En el Facebook de Serafín Zambada, hijo de Ismael El Mayo Zambada, del cártel de Sinaloa, aparece una foto donde posa su esposa, su cuñada Yashira, y el futbolista Cuauhtémoc Blanco. Sin embargo, el deportista negó conocerlo.